Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a League of Legends. Estamos aquí con Twisted Fate. A ver si soy capaz de marcármelo como me lo he marcado en las últimas partidas de Aran que me ha tocado con Twisted Fate. Vale, tenemos nuestro equipo Yasuo, Sona, Twisted Fate, Fiora y Zira. Muchísimo, muchísimo daño en recuperación con esta muchacha. Así que estamos muy bien en el equipo. Muy fuerte, pero mirad esto, ¿cómo puede ser posible? Mordekaiser hace Serace, Fizz, Katarina y esto, pero qué. Y Ramos, pero qué tipo de porquería es esta. Por favor, vamos a comprarnos esto de primeras, ¿eh? Oh, Dios. Va a ser horrible. Bueno, a ver si me lo puedo marcar. Me pongo esta skin, ¿vale? La de Cazador del Inframundo, porque la Q es bastante poco visible en este mapa. Y es una pequeña ventaja de la que hay que aprovecharse. ¡Ay! Mira, vamos a hacer así. Nos ponemos aquí. Le ha dado a alguien, ¿eh? ¡Boh! ¡Que te matan! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Me ha fallado! ¡Qué mal! Vete para allá. Es que no se ve bien cuando está sobre todo en ese tipo de sitios. Estoy tirando azules, no sé por qué, pero estoy tirando por algún tipo de motivo. Tenía que tirar amarillas. No, esto no lo vamos a tirar ahora mismo. ¿Veis? Es muy bueno Twisted Fate en este tipo de modo, ¿eh? Y lo que voy a hacer después... va a ser probar el nuevo modo de juego, que no lo he probado nunca. Desde que estoy jugando al LoL no tiene la oportunidad de... los 5 personas con el mismo jugador. Ya veremos, a ver cómo funciona todo eso. Quieto ahí. Dale caña. Cuidado. ¡No, Fiora! ¿What? ¿Qué ha sido ese flash? Mira la hostia que le voy a pegar al Rammus, ¿eh? ¡Uy! Casi. Lock. Pega muy fuerte Twisted Fate, sinceramente. Pero bueno, el problema que, tenemos es que no tenemos un tanque real. Entonces, pues al no tener tanque, pues el problema es ese, ¿no? Que no tenemos tanque. ¿Quién quiere la carta? Cago en tu madre. Súper cabreado. No me gusta ese porque te da muchísima ralentización. O sea, es lo que mola, ¿no? Que te hace polvo. LOL. Me olvidaba que tenía una Katarina, que ese es el mejor personaje del juego. Bueno, vamos a pillarnos. Ve, Sonita, ve. Corre. ¡Ah! Nos dimos la Q, como siempre, va. Hay alguien ahí, ¿eh? No quiere pisar la planta. Porque sabe que lo van a reventar. A ver si me lo puedo marcar, tío, en serio, porque... la otra partida... bueno, primero que la gente a veces me regala las kills, ¿vale? No sé por qué, pero me regalan. Cuando las que se las tienen que hacer son ellos, porque realmente un Twisted Fate es muy difícil que pueda... bueno, puede ser, ¿no? Que lidera la partida, pero es difícil, ¿vale? Porque es muy débil y todas esas cosas. ¡Uy! Que ha faltado muy poquito. Entonces, pues eso. Yo prefiero que se vayan mis compañeros. Obviamente, yo también me tengo que llevar alguno porque soy AP y tengo que ser en mi trabajo. ¿Vale? Una AP. Flocks. No sé si quedó ya nada, alguien o no, pero bueno, la cuestión es esa. Lo estamos pokeando muy bien y nuestra zona nos está curando a tope de power. Y bueno, vamos 2-0, pero ya vais a reíros un poquito menos cuando llegue la situación final. Voy a gastar la carta porque no tengo que tenerla toda la vida. Hay que reciclar las cosas, chicos. Aprender a reciclar es importante. Bueno. No. ¡Oh! ¿Me la llevo? No, ha faltado muy poquito para conocerla. Qué suerte tienen algunos. Uf, se ha puesto el escudo. No me voy a tirar porque si no me tiraba, ¿eh? Madre mía. Uy.
Que tiene nivel 6 ya. Ah, no, no, no tiene. No, creía que sí. ¡Para ti, Katarina! ¡Oh! ¡Qué buena! Te ha puesto la ulti, ¿eh? Estoy muy loco, ¿eh? Te lo he dicho. Estaba muy loco. ¡Oh, no! ¡Cira! ¿Por qué has hecho eso, loca? Estoy muy loco con la carta amarilla. Y le doy, ¿eh? No, no le doy. Bueno, el problema es que seguramente... ¿Qué tiene el Fizz? Ah, bueno, no tiene la pelotita de nieve, si no sería mucho más agresivo. Menos mal. Voy a tirar eso ahí. Ahí está el Rammus. Ven, Rammus. Ven. Ven. Lo bueno que... Madre mía. ¿Cómo se la ha parado el Yasuo? Este es máquina. A ver, ¿quién quiere morir? ¿Pero por qué me tiras eso? Asqueroso. A ver, a ver. Esto un poquito de mana. Tiramos esa ahí, a ver si le damos a alguien. Y seguimos. Tiramos esa ahí porque seguro que había alguien. Como veis, está Rammus ahí todo el tiempo. Yo no entiendo a la gente que se pone... O sea, bueno, Zira. Vale, pero ¿un Rammus? Escondido todo el fucking timer. Vale. Another more. A mí. Bueno, si toma, no. No es que sea para mí. Sí, pícame. Ay, te ralentice. Me iba a tirar, pero he visto que se curaba. Entonces voy yo para allá, ¿vale? O para acá, mejor para acá. Zona Take Heal. Ahí está. Ahí. O sea, lo tengo que decir porque hay que ser compañeristas en este juego, ¿eh? En este modo de juego sobre todo. Uy, casi le doy. ¡No, Zona! Que te van a atacar. Te van a... Vale. Dios. Cura a la pobre Fiora, por Dios. Se va a tirar el Fizz, ¿eh? Con total certeza. Ahí está. Loco, me ha matado desde tomar por... El Oreto. Madre mía, ¿no? Se ha hecho una cuadra. Una cuadra nada más. Porque Zira aún sigue viva. O está, no está muerta. No está Zira. ¿No está Zira? Ah, estaba aquí muerta. Se suicida las que... ¡Oh! Se hay una doble. Katarina y Everybody, sí. Tenemos que hacer un focus aterrador. Vamos a hacernos... Para que esa Katarina no nos mate. Y tampoco el Fizz. Bueno, seguro que nos matan. Eso es tenerlo claro. Pero haciéndonos mucha resistencia mágica, ¿vale? Yo... Vamos a hacernos esto, ¿vale? Esto también, esto... Bueno, es como una build típica contra este tipo de APs asquerosos. Porque tienen mucho CC ellos. Mira, tienen CC. CC de ralentización. CC, no sé si tiene mucho CC, pero este y este sí. O sea, son horribles. No, Katarina no tiene CC, creo. ¡Buf! Como le hemos reventado, chaval. A tope contra Ashe. Ashe. Venga, vamos a reírnos un poquito, ¿no? Vamos a verlas. Tú no te puedes reír. Reta. Tú lo que le he quitado con una cartita. ¿Cómo? Pero yo no entiendo qué está haciendo este hombre. ¿Por qué se suicida? ¿Si sabe que le voy a dar? A ver. Vale. No sé qué ha ocurrido ahí, pero... Alguien ha tirado un flash. Me ocupo un poquito de mano. Hacemos así, a ver si le damos a alguien. No. La ulti es un poco difícil de usar con Twisted Fate en este tipo de modo. Ese es el problema principal.
Pero, como veis, una Katarina no debería dar muchos problemas siempre y cuando no haga focus a nosotros. Le tiramos la bola de nieve porque así le hacemos más daño, aunque no la vayamos a usar, ¿verdad? Como la tenemos cada 30 segundos prácticamente. Pues eso. Dios. ¡Ay! ¿Qué lleva una racha? A ver si se tira. No, no se va a tirar en la vida. ¿Es una carta amarilla? No se puede tirar. Ahora sí se puede tirar, ¿ves? No, ¿por qué? Vamos a coger un poquito más. Porque tenemos el cáliz y no debería ser un problema. Nunca se lo espero. Quieto ahí, anda. ¡Buf! Cogemos la carta amarilla. La puedo matar, ¿eh? No lo voy a hacer. No tenía que hacer porque es que me está cabreando. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Para tirar las cartas con Twisted Fate, yo creo que el truco está en hacerlo de la forma más natural que te salga. Pero, claro, tiene que ser con arte, ¿sabéis? Cuidado, Rosana, que te revientan. O sea, con arte me refiero a haber practicado un poco antes. Porque si te sale natural, ¿sabes? O sea, no es que... no sé cómo explicarlo. Es como que le vas a dar casi siempre al enemigo. Bueno, aparte de que son tres cartas y que es en ángulo. Casi siempre le das al enemigo ya de por sí. No te vas a tirar porque lo sabes. A ti. Va, me ha dado un torretazo. Sorry, NP. NP, no sé si me lo dice a mí o qué, pero me voy a coger esto, ¿vale? Sona, use your ult when Kata does hurts. Tira, cógete la vida. Tira. ¿Tira? ¿Tira? Bueno, pues nada, tira, se queda ahí. No, déjenme con mi pasiva farmear. ¡Oh! Qué mala ha sido esa, ¿eh? ¿Veré? ¡Ay, el buen KS! Del power of the people. Adiós. Sí. Muchísimo CC tenemos. O sea, entre yo, Sona y Zira, ya está ganado esto, ¿sabes? Ellos también tienen mucho CC, como he dicho, pero esto está ganadísimo. Llevo 6 kills. Junto con Zira. Me gana ella solamente. Bueno, ¿ha muerto Yasuo? Sí, pobrecillo. Pero bueno, lo está haciendo muy bien. 5-5. Es que es muy difícil. Este modo de juego, yo para mí, es súper difícil con Yasuo. Para mí. O sea, hay gente que obviamente es Master of Challengers. O simplemente platas y cosas así. Que es mucho mejor que yo. ¿Cómo eso? Va a ser así. Tiramos la carta. Le damos a todo el mundo. Y nos vamos para atrás. Ay, cómo me gusta Twisted Fate, en serio, ¿eh? No voy a tirar esto porque esto lo vamos a usar. Oh. Vamos a esperar a que se tire el pit. ¡Ayúdenme! Me mató. Bueno, ya estaba muerto ya hace tiempo. ¡Oh, qué buena, chaval! Mira esto. Ha muerto todo el mundo. ¿Te imagináis, eh? Pobre Fiora, no han nerfeado con lo que me gustaba a mí. Cagüen. ¿Qué más me podía comprar? ¿Me podía comprar algo más que me daba resistencia mágica? Tengo 109. ¡Ah! Me tengo que comprar las Mercurio, ¿verdad? ¿Me las voy a comprar? Pues yo qué sé, por comprármelas. Me da resistencia mágica y eso de CC también me sirve, así que perfecto. Vamos a empezar a comprarnos esto ya. O sea, ya. Necesitamos ya. Así que, pues eso. A ver si pillamos a alguien.
¡Me habéis abandonado! Madre mía, cómo te ha aguantado, ¿eh? Oh, me he hecho una... Ah, no, se la ha hecho esta muchacha. Creía que me la había hecho yo. Bueno, Worf, dice. Pues sí. Como me gusta farmear con Twister. Es como algo. No te vas a tirar y lo sabes. ¿Por qué? Porque te hago así. ¡Bla! En toda la cara. ¡Saca! Madre mía, lo que le hemos quitado entre son ellos, ¿eh? La mitad de la vida a uno y casi la otra al otro. ¡Fíjate, hombre! Bueno, pues nada. Al final no puedo tirar la carta azul. Me hubiese gustado, ¿eh? Pero bueno. ¡Uy! La Fiora. En serio, no sé por... Es un nerf bastante grave el que le han hecho a la Fiora. ¡Ah! Sepa el que le dé. O sea, grave. No es muy grave, ¿no? Porque obviamente sigue siendo una destructora de universos, pero yo qué sé. ¡No! Le he fallado. A veces la falla la carta, ¿eh? Y creo que le doy bien, pero la falla. A ver, 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 a ver. Tú. Más o menos cuando tienes el control del alcance de este muchacho. ¿Qué es esto, loco? Bye. Tengo que usarlo porque si no, bueno. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Lo habéis visto? Ah, que han pillado a Fiora. Por eso, digo, ¿cuántos personajes son ahí? Por Dios santo, la Virgencita Guadalupe. Dice. Madre mía, cómo revienta esto, ¿no? Uy, creía que era el Ramus. ¡Ay! ¡Qué fallo! Vamos. Yo diría esto. Madre mía, otra vez más, loco. La suicida y muy a tope. The power. Ay, Dios mío. A ver. Tenemos muchos DD, pero eso no significa que seamos capaces de matarlos, no sé, ¿eh? Porque tienen muchísimo poder ellos. Muchísimo daño. Entonces, pues hay que hacerse un poquito tanque, claro. Tanque, bueno, resistir un poco el daño. ¡Oh! ¡Madre mía, cómo le he parado! ¡Oh, qué buena, chaval! ¡Madre mía! Muere, santa pis. Vaya, suba acá. Voy a tirar eso ahí porque no puede, puede que ocurriera lo que me imaginaba. Venga, línea, puséate. Vamos a perder perfectamente, así que hay que intentar no morir. Pero tenemos una capacidad de puse impresionante con Twisted Fate, que es una cosa que muy pocos tienen. Pues eso, hay que aprovecharla. Hay que pararlo este, ¿eh? Porque si no, los críticos que nos pegan nos revientan. Me dio. Y me dio. Oh. Bueno, yo le... ¡Oh! ¡Vamos ahí las marcas! ¡Una más! Buenísima. Está muerta igualmente, pero casi te lo cargas. Es que tiene muchísimo... Es horrible este personaje. O sea, agarramos en sí. Venga, que podemos ganar. Vamos a comprarnos esto. Voy a vender esto ya, porque esto ya no lo estoy usando desde hace rato. Entonces, pues eso, no lo vamos
a poner más ahí. Bueno. Vamos. Iba a decir Fiora, ¿sabéis? Cira. ¡Cuidado! ¡Atrás! Que sois dos como muráis. ¿No está Yasuo? Ni sé que está vivo. ¿Hasta aquí? Dios, qué ciego estoy, por Dios. Ay, Dios. Bueno, me llevé a esta mujer, ¿eh? Madre mía, voy 11-3, ¿sabéis? Es que me encanta, o sea, como es un personaje. Uf, no tenías que haber hecho eso. Buenísimo. Está muerta. Posiblemente también. Estoy llegando. ¡Ay, no me tiré la carta amarilla! Me cachis en la mar, si no está muerto, ¿eh? Estaba muerto, me cachis en la mar, saladita. ¡Ah, se ha salvado! A veces se me olvida hacer shift. Shift click. Para atacar al más rápidamente. Pero es que ya estaba muy muerto, o sea. Es horrible un Fizz contra un Twisted Fate. Es un counter grandísimo. Bueno, casi todos los personajes lo son. ¡Buf! Fiora, run for your life. Tira una Q, tira una Q, tira una Q, tira una Q, tira. Estás muerta. Ya no sabe qué pobrecía. ¿Cómo se lo está haciendo? ¿Se está haciendo la Fiora que a mí me gusta jugar? Se lo está haciendo tanque, como veis. A mí me gusta jugarla con esto, esto obviamente. O la Trinity. Voy a comprar dos o tres, no sé cuánto voy a comprar. La Trinity o esto, ¿vale? Esto también vale bien, pero con el guantelete de hielo y con un CC del 30% prácticamente. O sea, CC del CD, perdón, más CC. Va bastante bien. No sé ni cómo lo he hecho, pero ha ocurrido. ¡Sálame, mira! Me cago en el macroso este. Destruyendo. Tío, me lo he marcado, que para el feed. Vamos ahí. ¡No! ¡No! Ahí está, menos mal. Casi se le escapa, ¿eh? Está muy loca la Fiora esta. Ay, Dios mío, que me pongo nervioso y empieza a ser así, ¿sabéis? Se empieza a ser así, todo el tiempo. Me pongo nervioso y es así. Tío, qué mal. Bueno, me he cargado a Katarina. Intenta tirar esto, please. Fiora no tiene ningún problema, en teoría, con una bulla adecuada contra cualquier tipo de ADC. No tiene ningún problema, ¿sabéis? Porque lo revienta de una forma literalmente abrumadora. No sé cuánto, cómo está escalando ahora mismo su pasiva. Voy a esperar un poquito antes de ir para allá. ¿Tengo ulti? No, no tengo ulti. Vamos a comprarnos esto por lo menos, ¿sabéis? Pero vete para atrás. Bueno, ahora voy para allá, a ver, 25 segundos. Venga, va. Quiero comprar esto. Molaría que te dijera aquí cuánto escala su pasiva. Bueno, sí, o sea, te lo pone cuando estás jugando con ella. Pero no veo aquí el si no me lo está tapando esto, uy, no lo estáis viendo. Si no me lo está tapando esto, que es los números del deck historia, de cómo van los FPS y todo eso. Aunque bueno, aquí lo estáis viendo a 30 segundos más. Bueno, 30 segundos, a 30 más o menos. Pues deberían ponerlo por aquí. Pero bueno, es claro, es una pasiva que si no te la dicen está mucho más roto, ¿sabes? 700 la carta amarilla, ¿sabes? La carta amarilla y sin cargar. ¿Cada cuánto? 4,5 segundos me parece correcto. ¡Oh! ¡No! Esta vez no. Estás muerto. Me cago en tu muela. Bueno, ya está, hemos ganado. Vamos a decir así porque ya está. Pobre Yasuo, muere un montón. Es que es muy difícil jugar con Yasuo esto, sí. ¡Block! Y coronamos la partida llegando yo ahí. ¡Sona fuck you with your shell! Dice uno. No sé qué me ha dicho. Pero mola un montón que la gente se sienta así. No, broma. Estamos rotísimos. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado, por favor, regalamos un like. Justamente ahora voy a probar, porque esto, como siempre, juego un Aram
normalmente por día, o sea, al principio, la primera partida que juego online, o sea, contra gente es con una LAN para probar que toda la conexión vaya bien y todo eso. Entonces, pues ahora voy a probar el nuevo modo, si puedo ser, si no, pues nada, lo grabaré también, o sea, que ya veremos cómo funciona todo eso. Ay, Dios mío. Nada más, lo dejo por aquí, pero si gustan, nos vemos en la próxima. Adiós.